estabas en contacto con el doctor Ricardo Endesa. El doctor Ricardo Aníbal Antonio Endesa es el apoderado de Avanzar San Luis. Ricardo, buen día. ¿Cómo estás, doctor? Buen día, Nino. ¿Cómo estás? Un saludo bien, muy grande para vos, para todos quienes te acompañan y para toda la audiencia de la radio. Justo antes de la comunicación contigo, recordábamos el fallecimiento, el aniversario del fallecimiento de María Delia Gatica de Montiveros, que se cumplen 18 años de su muerte. ¡Qué personalidad, ¿no? Sí, la verdad que una personalidad, una escritora muy prolífica, una investigadora también, ¿no es cierto? Y sí, he tenido la suerte de, ya a través de pequeño en la escuela normal, Juan Pascual Pringles, de que nos incorporaran en la currícula algunas investigaciones de ellos sobre cuestiones muy vinculadas con el folclore y con, claro, con cuestiones de nuestros pueblos originarios de San Luis, así que una extraordinaria escritora e investigadora, como decís. Claro, así que y he tenido el honor de conocerla siendo de niño joven, así que que merecido homenaje y el recuerdo, ¿no?, de eso. Vivía por acá, por la avenida Ilia. Sí, señor. Por la avenida Ilia, entonces Quintana. Bueno, vamos para lo que te hemos llamado. El senador nacional Claudio Poggi, con tu patrocinio, presentó ante el Tribunal Electoral Provincial, dice el tuit, una consulta formal para tener certeza de cómo se realizarán las elecciones PAS provinciales, que este año se han convocado en fecha concurrente con las PASO nacionales el próximo 12 de septiembre. Y agregó Poggi, debemos tener reglas claras. Contanos de qué se trata esto del pedido de certeza, qué es lo que se pretende con esta presentación, doctor Ricardo Endesa. Bueno, Nino, como vos bien lo has dicho, se ha realizado esta mañana, primera hora, esta presentación del Tribunal Provincial, ante el Tribunal Electoral Provincial, uh-huh, en la cual realizamos realmente un planteo para obtener certeza ante una serie de dudas que se nos plantean y se les plantean a todos los espacios políticos y entiendo que también a quienes integran la justicia electoral. Uh-huh. Creo que conviene hacer un poco, para que se entienda la situación, de ver los antecedentes. Dale. Nosotros tenemos dos sistemas de elección de los candidatos que van a representar los frentes, que son las primarias. Pero en el caso de en el caso nacional son las PASO, son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias, lo digo rápidamente, significa que se realizan primero, antes que las elecciones generales, para determinar quiénes serán los representantes de cada partido en las elecciones. Abierta, que puede votar cualquier ciudadano que esté inscrito en el padrón. Simultáneas, que las internas o primarias de cada partido se realizan el mismo día. Y bajo la coordinación de una misma autoridad, que resulta ser la Junta Electoral Nacional en este caso. Y obligatoria en el caso nacional, que todos los ciudadanos están obligados a votar. En el caso de San Luis, tenemos desde 2017, en un invento que se hizo en aquel momento, me atrevo a decirlo ya desde lo político, para intentar inmiscuirse en la vida interna del frente que integraba el partido Avanzar, sí, entre otros, sí, que nos obligó a llegar a la Corte Suprema, se modificaron las PASO provinciales que existían desde 2013 y se las transformó en PAS. Esto es, tenemos igual, son primarias abiertas y simultáneas, pero no obligatorias. Esto que implica que no son obligatorias ni para los ciudadanos ni para los partidos. En este año se da una cosa novedosa, que por primera vez desde que tenemos PAS en San Luis, se realizan el mismo día, a la misma fecha que las PASO nacionales. Claro. La convocatoria usa una palabra
que no existe en la legislación. Habla de elecciones concurrentes. Normalmente cuando se realizan las convocatorias en el mismo día, se hace en forma, se establece la simultaneidad. Simultaneidad claramente implica que la Justicia Electoral Nacional, la Junta Electoral Nacional de la provincia de San Luis, es la que tiene a su cargo todo el comicio. Uh-huh. Al establecerse esta concurrencia, no queda claro qué significa. Y agrego un dato, Nino. Tanto de los cronogramas electorales nacionales, pero sobre todo del provincial, no surge claramente cómo van a ser las reglas de juego, cuáles van a ser los principios en los cuales se van a realizar las elecciones. Ante esto, hemos precisamente presentado este pedido de aclaración o de tener certeza para tener reglas de juego claras. A ver, para que se entienda más clarito, voy a decir las cosas que hemos preguntado, y ahí creo que cualquier ciudadano se dará cuenta de qué es lo que está pasando. Nosotros estamos preguntando, ¿esta concurrencia que se ha establecido implica que va a haber un solo comicio o dos comicios? O sea, ¿va a haber una elección, en cada escuela va a haber una sola mesa o va a haber dos mesas? No se sabe, no queda claro. Digamos que en el caso que nos digan que va a haber una sola mesa, en esa mesa, el ciudadano que vaya a votar, ¿va a votar con autoridades únicas o va a haber dos autoridades, una provincial y otra nacional? ¿Va a haber una urna o dos urnas? ¿Va a haber un cuarto oscuro o va a haber dos cuartos oscuros? ¿Va a haber un único sobre o va a haber dos sobres? ¿Cuáles van a ser las características de las boletas? ¿Vamos a tener una boleta para la elección provincial y otra para la nacional? Y si es así, ¿van a estar separadas? ¿Van a estar separadas? ¿Va a haber uno o dos cuartos oscuros? ¿Va a haber un escrutinio o dos escrutinios? ¿Quiénes van a guardar las urnas, resguardar las urnas hasta que se haga el escrutinio definitivo? Son todas cosas que no surgen y que entenderá Nino, vos y cualquier ciudadano, que son sumamente importantes, primero para saber las reglas de juego claras. En San Luis venimos de no muy buenos antecedentes, donde siempre se ha tratado de inmiscuir el oficialismo en nuestra vida interna. Ahora, me estás diciendo con esto que si no me aclaran todo, puedo llegar a votar dos veces en el mismo lugar. O sea, una para una cosa y otra cosa para otra cosa. Exactamente. Y entonces agreguemos esto. Una situación de incertidumbre política que no te permite tener los elementos de juicio para valorar. Primero, la conveniencia de realizar determinado frente o no, y en caso de que se determinara, de cuáles van a ser las reglas de juego en las cuales el frente se va a regir, que están dadas en el acuerdo constitutivo, que se tiene que presentar dentro de menos de 2 semanas el acuerdo constitutivo. El 14 de julio vence el plazo para presentar frentes, por eso es la urgencia. Y por otro lado puede darse, y en lo sanitario, que nos implica a todos, no es lo mismo a un ciudadano, no. Es decir, le vas a ir a una sola vez, que es obligatoria, vas a tener una sola urna, un solo sobre, un solo cuarto oscuro, no te vamos a estar agregando tener dos sobres, más permanencia en un cuarto oscuro, dos cuartos oscuros, más manipulación de boletas. Entonces son temas que necesariamente, sea por cuestiones políticas, de seguridad jurídica, sumado esto a la situación sanitaria que vivimos, deben ser inmediatamente aclarados. Si no es aclarado eso, también se corre el peligro que vaya muy poca gente a votar. Porque vas a ir y vas a decir, no voy a saber qué hacer. No tengo claro cómo tengo que votar. O si no, se va a amontonar, me voy a demorar muchísimo, porque si tengo que hacer votar para una cosa, después votar para la otra cosa. Y también está el horario legal, que normalmente de 8 a 18, que por cuestiones sanitarias se va a ver naturalmente extendido o prolongado. Sí, y tenemos otra en estos días de frío. Van a ser en septiembre, entiendo que no, pero vamos a tener
gente que va a tener que estar con distanciamiento social. Es que así debe ser. Dices, debe probablemente ser. Haya que establecer mayor distancia entre las mesas, las características de los cuartos oscuros, de los establecimientos, pero si no tenemos estas reglas básicas claramente establecidas, realmente estamos ante una situación de riesgo, y sumado a esto, ya desde la visión de lo político, no nos están permitiendo tener los elementos para analizar cómo se van a conformar los frentes, si se van a conformar, etcétera, etcétera. Así que ante esto es que nosotros hemos tomado como partido en la asamblea del fin de semana pasado, realizar esta medida, a la cual le hemos dado la forma de una consulta, pero subsidiariamente ya lo hemos dejado planteado como una acción judicial declarativa de certeza. Ahora, ¿qué plazo tienen para el Tribunal Electoral Provincial para contestar esto? A ver, los plazos en materia electoral siempre son perentorios, así es un principio general, porque estamos estamos ante vencimiento, como en este caso el de presentación de frente, todo, y la necesidad de certeza es uno de los principios que marcan la materia electoral. Y por otro lado, hemos planteado que esto se resuelva con habilitación de días y horas inhábiles, planteando precisamente, Nino, esta urgencia de contar con estos datos y que la ciudadanía tenga certeza. Sí. Ahora, puede ser que se tome la decisión de decir, bueno, paz no se van a realizar. ¿Eso quién lo decide? ¿El gobierno de la provincia? A ver, lo debiera decidir en materia electoral. Es la justicia electoral provincial. O la legislatura de la provincia. Ajá. La materia electoral es una materia propia de la legislatura, sí, y del Congreso Nacional. Sí. Así verás, Nino, vos, que en el caso de que sea la postergación que se dio de las elecciones PASO y las generales, sí, en el orden nacional, un acuerdo que se votó en el Congreso de la Nación. Claro. O sea, acá en San Luis, hasta ahora, las PAS, las primarias abiertas simultáneas, que no son obligatorias, ¿se realizan? Se realizan, hay un cronograma, pero realmente ese cronograma tiene un montón de oscuridades que son las que hemos planteado y son las que necesitamos respuestas, que deben ser necesariamente aclaradas, porque si no es más, hasta una coordinación que eventualmente debe darse entre el Poder Judicial de la Nación en su rama electoral y el Poder Judicial de la Provincia en su rama electoral tampoco se va a poder dar, porque no van a poder saber quién designa autoridades, quién no, cómo es toda la logística de la preparación de las urnas, los votos, los padrones de cada mesa, ubicación de establecimiento y demás, porque son cosas que realmente a esta altura debieran estar resueltas o publicadas y no lo están. Por eso estamos reclamando esto con urgencia. Y ese tiempo que queda para la respuesta, ¿da tiempo a quienes tienen que tomar las decisiones para tomar alguna decisión de, por ejemplo, decir, bueno, por ejemplo, no hay paz? Sí, la paz, entiendo que es posible tomarla, no creo que sea lo más conveniente la suspensión, pero a su vez, dando reglas claras, pueden los partidos decidir intervenir o no. No, en los frentes en los que ha intervenido mi partido, Avanzar, en el 2017 y 2019, habían decidido no intervenir. En este caso podría darse la coyuntura de que al ir en la misma fecha y de darse ciertas condiciones, pudiera ser una herramienta válida para dirimir candidaturas. Pero necesitamos tener esta certeza de que se van a cumplir ciertos parámetros, que en principio son lo que nosotros necesitamos, que sea una única elección, tanto por la seguridad jurídica, para evitar la posible intromisión del oficialismo provincial, que todos sabemos que siempre está latente, sí, y por otro lado, nosotros somos como un partido político, tenemos la responsabilidad también de velar por los ciudadanos. O sea, nosotros no debemos hacer que se ponga el ciudadano en esta situación de pandemia, en la situación de menor riesgo que sea posible, siempre cumpliendo con este
deber derecho, ¿no es cierto? Tan, claro. Tan lindo de emitir el voto. Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Esperemos que la próxima nota sea para llevar aclaraciones a la gente. Ojalá sí sea y que sea pronto, Nino. Ojalá. Sí, que para decirle, mire, las votaciones van a ser así, porque hasta el momento está todo el mundo bastante desorientado. Las elecciones no forman parte, indudablemente, de las prioridades por ahora, pero ya se largó la carrera electoral hace rato. Pero en San Luis es como que se largó en estos días y estamos sobre fechas, vencimientos y demás. Exacto. Nosotros estamos a menos, un poquito más de 2 semanas de presentar los plazos, de las alianzas o frentes, a menos de un mes de presentarse las candidaturas. Y dentro de 2 meses y medio votamos, el 12 de septiembre. O sea que no nos vamos a dar cuenta y vamos a tener que ir a votar. Exactamente. Pero tenemos que saber qué. Y yo no sé si algunos no quieren que así sea. Ese es el tema. Por eso pedimos certeza y estamos haciendo este reclamo hoy, sin dejar de ver, como lo hemos planteado, la inmensa preocupación que es la de todo San Luis, porque aparezca Guadalupe. No, eso es pero prioritario. Eso juego también las instituciones de la provincia y de la república en esto. Claro, claro. No podemos mirar para ese lado. Doctor Ricardo Andeiza, gracias por atendernos, que tengas una buena jornada. Sí, igualmente. Adiós. Hasta luego. Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 58 minutos, hoy hemos hablado.